Bueno, vacaciones de invierno especial para ver teatro, ¿no? Sí, aparte estoy de vacaciones, porque paramos una semana, así que disfrutando del teatro. ¿Cómo lo disfrutas? Lo disfruto con mis hijas, que están de vacaciones también, siendo mamá a full. Aprendiendo muchísimo, sigo aprendiendo con ellas muchísimo y lo disfruto viniendo al teatro, estando con amigos, invitando gente a casa y haciendo nada. Tranquila, porque bueno, mi cuñado ha dado una continuidad de trabajo muy importante, ¿no? Sí, este es el cuarto año de mi cuñado, sí. ¿Y cómo viene? Viene muy bien. ¿Sí? Oficialmente no te puedo decir que siga porque la verdad no lo sé, pero sé que hay deseos por parte del canal, aparentemente eso es lo que se dice en pasillos, pero oficialmente no sé nada. Patricia, ¿le tenés miedo al encasillamiento? Yo creo que en la Argentina se encasilla y mucho. No le tengo miedo al encasillamiento porque no soy cabeza de elenco. Entonces no le tengo miedo en ese sentido. Si fuese cabeza de elenco, a lo mejor sí lo tendría. Pero bueno, es un placer hacer mi cuñado y acá estamos haciéndolo. ¿Te gustaría hacer teatro? Me encantaría hacer teatro. ¿Qué fue lo último que hice? Lo último que hice fue en el Teatro General San Martín una obra que se llamaba Memorias de Iscovich, que el protagonista era Walter Santana. ¿Te gustaría hacer ese tipo de teatro o un teatro más comercial? Me gustaría hacer todo aquello que me haga sentir bien. No tiene que ver con lo comercial o no, sino con que sea algo que me sienta identificada y que me dé satisfacción hacerlo. Y que por supuesto aprenda.